up, everyone? Claudia Pagan here. Welcome to DC United's live happy hour today. We get to hang out with two DC United legends, Jaime Moreno and Marco Etcheverry. We're going to see what they've been up to during this time. And of course, we're going to talk about those classic memories from their playing days. And as always, we are live right now on Facebook and Twitter, so make sure you like, comment, and share this stream. Make sure that you also leave your questions down below. We'll try to get them answered by Jaime and Marco throughout our show. And lastly, we've also teamed up with DC Favorites, Bollywood Clothing, and Ben's Chili Bowl to support the feeding of first responders through the Ben's Chili Bowl Foundation with these awesome Unite the District t-shirts. So make sure you grab one today by visiting our website. Now let's get started. Hola a todos, estamos aquí con Jaime y con Marco. ¿Cómo están ustedes, Jaime? ¿Cómo está pasando la cuarentena? Hola, Claudia. Un cordial saludo para todos los fans que están en línea ahora. Bueno, saludo a Marco, que todos los días hablamos, así que no es nada nuevo por acá. Pasándola como todos, tratando de cuidarse y, bueno, esperando de que, bueno, no nos enfermemos, ¿no? Porque está grave. Marco, ¿cómo está? ¿Cómo estás pasando la cuarentena ahora? ¿Cómo está? Gusto saludarte, Jaimito. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Nosotros aquí en Bolivia, yo estoy en Santa Cruz ahora, cumplimos un poquito más de 2 meses encerrado completamente. Yo la verdad que llevo justamente desde el 18 de marzo, un poquito antes, completamente en mi casa, con la familia. Tengo la preocupación de mis 2 hijos allá en Ohio y en Virginia que viven, así que, y mis hermanos también, ¿no? Porque allá un poco más libre me parece, pero aquí no, aquí hemos estado encerrados. A pesar de eso, la gente en Bolivia, algunas personas se han descuidado y hay mucho contagio igual, ¿no? Sí, y Jaime, tú dijiste que los dos que ustedes hablan todos los días todavía tienen el cariño para los dos que tenían cuando estaban jugando antes. Sí, tenemos un grupo de los Tawichis, de los ex-Tawichis, que nos conectamos todos los días, así que nunca perdemos el contacto. Más aún ahora con esta pandemia, creo que ya se ha hecho viral todo lo que es Zoom y Facebook, así que siempre es bueno estar en contacto con los amigos. Y como te digo, ahora se hace un poco más fácil porque, bueno, estamos sin hacer nada, ¿no? Sí, claro. Y ahora vamos a ir años atrás para hablar de las memorias que ustedes tienen. Voy a empezar con Marco. Cuando tú estabas en el equipo de DC United y cuando estaban pensando de traer a Jaime, te hablaron a ti, te pidieron tu opinión sobre Jaime antes de que lo traían a DC United. Bueno, nosotros con Jaime habíamos jugado desde el año 91 en la selección que fuimos a Chile. Jaime tenía creo que 17, 18 años, Jaime era muy joven. Después él tuvo su trayectoria, fue a Colombia, después a Inglaterra. Siempre mantuvimos un contacto especial, siempre fuimos grandes amigos. Por supuesto que ya lo del DC fue diferente, ¿no? DC se armó una familia más o menos. Cuando llegó Jaime, para mí fue complicado. ¿Por qué? No que haya venido Jaime, sino la decisión, porque justamente a mí me pidieron que hable mucho por otro ex boliviano, otro ex colega, otro amigo, y el amigo lastimosamente no le fue como te puede fallar. A mí me fue muy mal en Albacete, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me preguntaron cómo era Jaime, yo le dije las condiciones, cómo jugaba y todo, y ellos me dijeron ya que había muchas posibilidades de traerlo, ¿no? Entonces, por supuesto que su llegada, aparte de su llegada, fue súper explosiva, vamos a llamar así, ¿no? En su primer partido ya en Tampa, creo que fue Jaime, que ya convertiste, ¿no? Y tuvo un gol de cabeza de media cancha, creo. Un golazo en cita, así que... No, nosotros siempre tuvimos una gran amistad. O sea, la llegada de Jaime fue muy especial. Había de las dos cosas, ¿no? Un poco la decepción de no haber podido ver triunfar a mi otro amigo, pero llegaba una persona que era parte de la familia y que habíamos jugado desde la selección, como te dije, del año 91 en Chile, ¿no? Que la selección siempre es diferente, es especial. Y ahora ustedes acuerdan de esos días jugando juntos, jugando en DC United, todos esos años que estaban ganando todo, all the cups que tiene, que están con DC United, todos los trofeos, todo? ¿Se acuerdan de todos esos momentos? Jaime, voy a empezar contigo. ¿Te acuerdas de todos esos momentos? Pero es que parece que me está diciendo que estoy viejo o que, ¿por qué no me voy a acordar? Claro que me acuerdo. Sí, no, yo nunca. Sobre todo los mejores momentos son inolvidables, bueno, lo que son todos los campeonatos que ganamos, lo que se hizo historia, sobre todo el primer partido, el primer campeonato de la liga, de la forma de cómo ganamos en una circunstancia muy difícil para jugar, por toda la lluvia, por la cancha que estaba un desastre. Entonces fue algo increíble, ¿no? Aparte que esta liga estaba nueva, pero igual ver el estadio tan lleno, que mucha gente había viajado de acá desde Washington, entonces fue algo emocionante y creo que va a quedar la historia, ¿no? Queda la historia como primeros campeones y de la forma como se ganó. Sí. Y tú, Marco, ¿te acuerdas de todas esas memorias de ustedes jugando juntos, de todo lo que hicieron con este equipo? Nosotros creo que personalmente no vamos a dejar nunca de ser parte de DC United en el sentimiento y en el corazón, ¿no? Nosotros somos los pioneros, no solo de la liga, sino del hincha de Washington, del hincha de Virginia. Nosotros nos identificamos mucho con ellos porque empezamos juntos. Cuando empezó el DC era todavía muy pequeña la Barra Brava, la 12. Nosotros cuando empezamos creamos juntos, ¿no? Esa complicidad que teníamos con nuestra hinchada, con la gente de Bolivia, de El Salvador, de Honduras, la comunidad completamente latina, ¿no? Entonces... Porque si te acordás, nosotros teníamos también un argentino, teníamos a Raúl, El Salvador, y teníamos que llegó también Carlos Llamosa en esa etapa más o menos que es de Colombia. Entonces nosotros teníamos un grupo latino grande, no éramos solamente Jaime y yo, ¿no? Pero sí creo que lo que hicimos, esta dupla, vamos a llamar entre Jaime y yo, a la gente de toda Latinoamérica, de Sudamérica, se nos dio muchísimo respeto, mucho afecto, mucho de donde viajábamos, siempre éramos parte de ese cariño de la gente, porque esa fue la gran ventaja de nosotros de participar con el DC United, que era un grupo extraordinario, que donde íbamos siempre la gente, primero nos veía como rivales, dentro de la cancha éramos los peores, nos hilaban todo, pero terminaban los partidos y ellos mostraban la admiración hacia nosotros, hacia Jaime, hacia mí, hacia el club, ¿no? Porque... Está claro, donde jugaba DC era ver, vamos a llamar, el Real Madrid de las últimas 3 Champions, digamos, en Europa, ¿no? Estoy hablando en lo que representaba la MLS, donde nosotros llegábamos, el equipo a vencer era DC United, siempre, siempre. Y la forma que jugaba el DC, los mismos jugadores que pertenecen a otros clubes dicen, ¿no? Que la ciudad donde le gustaban ir a jugar era Washington, justamente porque era difícil, porque nosotros manteníamos... éramos parte de manejar el partido como nosotros queríamos y creo que todo encierra desde Kevin hasta las personas que trabajaban dentro del club, en las oficinas, pasando por los jugadores, el cuerpo médico. Creo que fue una gran familia, dice, eso es lo que yo más me llevo, ¿no? De recuerdo de tantos años, porque ya yo voy a cumplir casi 20 años que me retiré, ¿no? Que estaba hablando de todos los latinos que tenemos, que tuvimos en DC United y la familia de DC United, y también eso incluye los fans de DC United, la Barra Brava, Screaming Eagles, La Norte, District Ultras. ¿Cómo era la conexión cuando eran jugadores con los supporters de DC United? Yo vi un montón de videos de ustedes, yo creo que había una foto o un video de Jaime tirándose ahí con todos los fans y todo eso. ¿Cómo era la conexión de usted con toda la gente que estaban apoyando a DC United? Jaime, empiezo contigo. Bueno, Se hizo muy fácil porque, bueno, el presidente de la Barra Brava era un boliviano, entonces Óscar Zambrana, la cual siempre después de los partidos convivíamos con los fans. Habían lugares donde íbamos a comer y así teníamos la oportunidad de compartir algo, de sacarnos fotos, autógrafos. Entonces siempre fue... La relación fue muy cerca con todos los fans, sobre todo la Barra Brava, que fue los primeros que iniciaron todo ese proceso de apoyar al DC. Así que la verdad que convivimos mucho, como te digo, después de los partidos. También el club nos tenía en algunos bares, lugares donde íbamos a comer y, como te digo, compartir con la gente. Que eso es lo que se necesitaba para que esta liga comience a crecer y la gente comience a creer, ¿no? Sí. ¿Y usted, Marco? La conexión con... Fue muy buena porque, repitiendo un poco lo que dice Jaime, nosotros teníamos la posibilidad de que el club... Normalmente hacía después de los partidos una pequeña cena, compartir con los hinchas, y nosotros con la Barra Brava íbamos también después de nuestro compromiso del equipo, nos íbamos al compromiso con la barra, con los hinchas que estaban saltando, que hacían bulla, que se sacaban la camiseta, por más que haya hecho un frío impresionante, ellos sacaban la camiseta mostrando... ese calor, eso que se vivía dentro de la cancha, porque tenía una atmósfera especial el F. Kennedy, ¿no? No era fácil ir a jugar ahí. Vuelvo a repetir lo que dije en el anterior, ¿no? Los mismos jugadores de los otros equipos decían que el mejor ambiente para jugar fútbol era en Washington. Lo disfrutaban porque la gente siempre fue muy, muy, muy fanática del equipo, siempre apoyó. Nosotros teníamos un promedio de 17, 18 mil personas al comienzo, que era muy bueno, era extraordinario, me parece, ¿no? No sé cómo está ahora, quizás mucho más, pero hablamos de una liga que nosotros fuimos los pioneros. A nosotros nos tocó ir por ahí a un lugar donde vendían hamburguesas, a firmar autógrafos, para que la gente vaya conociendo, ¿no? O sea, nos sentimos parte de la base, de ese cimiento que se necesitó para que la MLS pueda... mantenerse y estar ahora más activa que nunca, ¿no? Son 20 y tantos equipos, pero cuando empezamos creo que éramos 12. Entonces nosotros fuimos lo que hicimos, el trabajo duro, el trabajo de puerta a puerta, vamos a llamarlo así, donde era a pedir apoyo, que los hinchas lleguen, y fueron compromisos que nos tomamos todos los futbolistas que llegamos en ese momento para que se mantenga la MLS bien activa, ¿no? Y Michael, te tengo que preguntar algo que me dijo Jaime hace rato, que tú siempre, veo la cara de Jaime, que Marco, tú siempre estabas tarde a práctica, aunque viviste 3 minutos de la cancha de practicar. ¿Qué excusa tú tenías para siempre estar tarde a práctica? No, Bruce la cambiaba los horarios al rato, así que no era mi culpa. No, llegaba en el sentido de que llegaba a las 10 menos 2 minutos a la cancha, ¿no? La mayoría estaba 10 menos 20, pero yo llegaba a 10 menos 1 minuto, o sea, llegaba a tiempo, pero al límite, pero no, siempre fui así, no me perdía los entrenamientos, pero era al límite, o sea, tocaba el pito y empezaba a correr yo, así pues lo que pasó con el ICI, y en todos los equipos, la verdad, ¿no? Siempre estoy al límite. Tenía a Jaime, gracias a Dios, Jaime me despertaba a los entrenamientos en la mañana, porque si no me dormía y me perdía el entrenamiento, así que teníamos esa complicidad de que él me apoyaba en eso, y yo lo dejaba dormir tranquilo temprano, ¿no? Sí, así, ¿verdad, Jaime? Él dijo la verdad. ¡Dijo la verdad! No puedo hablar con ustedes, no puedo hablar contigo. Ahora le voy a preguntar, 1998 Inter-American Cup Champions, una cosa increíble que hicieron ese año. ¿Tienen historia de viajes interesantes que puedes compartir con nosotros? ¿Empiezo? Dale. Eso, aunque no lo crean, me parece que es algo histórico para el fútbol de Estados Unidos, lo que logramos nosotros. Vasco da Gama había salido campeón de la Libertadores, nosotros campeón de la CONCACAF, fuimos los mejores de América, no fuimos los mejores de Estados Unidos, fuimos los mejores de América. O sea, todo desde América del Norte, América Central, América del Sur, fuimos los mejores. Les guste o no les guste, ¿por qué? Porque el Vasco da Gama venía de perder la Copa Interamericana con el Real Madrid. O sea, representó Vasco da Gama lo que siempre representa la Conmebol y fue a jugar el equipo de la Interamericana contra el Real Madrid y perdieron 1-0, creo, en Japón, la copa que se jugaba típicamente antes, que era cada año en diciembre, ¿no? Vasco la perdió con Real Madrid. Vino a jugar con nosotros la Interamericana y le ganamos. Entonces, fuimos el mejor equipo de América. Fuimos el mejor equipo de América. Le gusta o no le gusta a cualquiera. Y miren este recuerdo. Mira eso, todavía lo tienes contigo. ¿Se puede leer? Sí, se puede. Sí, Inter-American Cup, December 5th, 1998, con el número 10, claro. Esta es la original. Me encanta. Esto, yo que no soy de Estados Unidos, que tengo un cariño muy grande, y desde muy lejos de Bolivia, lo siento muy especial porque creo que tiene que ser especial para la MLS, para la Federación Americana, de que un equipo de Estados Unidos haya salido campeón de América, no de la CONCACAF, de América. Fuimos los mejores en el año 98 y jugando el mejor fútbol, creo. Y fue cuando lastimosamente nos sacaron un título en Los Ángeles, fue duro. No sé, lo dejo ahora a Jaime que dé su experiencia sobre la Interamericana. Bueno, creo que Marco casi lo dijo todo. Para mí fue uno de los mejores equipos que tuvimos en DC, por lo que se hizo todo el año, un récord increíble que tuvimos de partido ganado. Creo yo que llegamos un poco cansados por tantos partidos, habían partidos de selección también, y por ahí un poco de confianza, ¿no? Aparte de que hubieron otros pequeños problemas que nadie supo, ¿no? Como yo me desmayé días antes de entrenar, llegando a entrenar desde el aeropuerto, que llegamos directo. No sé si era Roy que estaba con fiebre también, o sea que tuvimos unos pequeños problemas que quizás pudo ser beneficioso para el Chicago, pero igual no hay que desmerecer lo que ellos hicieron. Pero igual fue algo que nos dolió bastante y creo que eso nos dio la fuerza para prepararnos bien para lo que era la final de la Interamericana, que como dijo Marco, es lo más importante creo que se ha ganado en Estados Unidos, pero que es de que somos los campeones de América. Jaime, ocurre que algo muy importante, ¿no? Ocurre algo muy importante. En enero del 99, cuando entramos en la pretemporada, teníamos las reuniones específicas con los árbitros que nos explicaban las nuevas reglas. Y en una de las imágenes que nos muestran donde ellos habían fallado era en el partido final contra Chicago. Entonces, y yo le pregunto, ¿y me vas a devolver el título? ¿Me vas a devolver la copa? Y no supo qué responderme porque yo era directo con ellos. Entonces, ellos mostraron de que se habían equivocado en esa final, en primer lugar por un penal también que no me cobraron, y los goles que fueron muy especiales. No quiero entrar en polémica tanto año porque no voy a desmerecer el título de Chicago, no ganaron bien, pero yo tuve la oportunidad de deshogarme con el otro y reclamarle si me iban a devolver el título del 98. No me lo devolvieron. Entonces, son errores que pasa, somos humanos. Les pasó a los árbitros, perdimos una final, porque si te das cuenta hubiese sido algo increíble, ¿no? Que hubiésemos ganado los 4 años seguidos el torneo de la MLS, pero tengo ese recuerdo de un equipazo, los mejores de América, por si acaso. Los mejores de América fuimos. Y ahora hablando de cuando primero ganaron el MLS Cup en el 96, yo estaba viendo una entrevista con ustedes y Marco, tú hiciste el corner kick, Eddie Pope lo metió, ganaron, pero en la entrevista tú estabas diciendo, viste a todo el mundo, que todo el mundo estaba celebrando, estaban corriendo a la cancha y tú estabas como, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y miraste a Jaime y le dijiste, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con esta locura? Y Jaime, ganamos, Golden Goal, ganamos. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Como, ay, Dios mío, ganamos. Eso es cierto, eso es cierto. Yo no me di cuenta, no me había tomado en cuenta de que se jugaba el gol de oro y que después en la adición, el que hacía el gol se acababa el partido. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía, entonces, cuando hacemos el gol y veo que se entran todos y que nadie se mueve para ir a la media cancha a empezar otra vez el partido, ¿qué pasó, Jaime, aquí? Jaime tampoco sabía, creo que fue ya Eddie Pope o Curonalfo que no, somos campeones. Ah, bueno, celebremos entonces, porque no sabía nada, lo prometo, que ya se había terminado el partido, ¿no? Aparte, un partido complicado, duro, nosotros 2-0 abajo y al final sí mostramos que éramos los mejores, ¿no? Me encanta. Voy a coger una pregunta de un fan en Facebook que pregunta, Tania pregunta, además de uno al otro, ¿con quién llegaron a tener la relación más cercana o siguen teniendo? ¿En el DC? Sí, en el DC. ¿Con otro compañero? Bueno, como hay alguien, yo sé que ustedes están siempre hablan. ¿Hay otra persona del equipo que todavía mantienen contacto? Bueno, yo mantengo contacto con Mario Gori del equipo de esa época. Y he tratado de mantener contacto casi con la mayoría de los latinos, ¿no? De los americanos, muy poco. Por ahí por Facebook, pero igual con comentarios y todas esas cosas a veces me comunico, pero con los latinos era lo que éramos, que nos juntábamos más seguido para un asado, ya nos juntábamos en la casa de Marco y cosas así, ¿no? Que siempre creo que es nuestra cultura y es lo que nos gusta hacer después de un partido y tratar de relajarnos y pasarlo con la familia, así que sí, pero yo mantengo todavía contacto con Mario Gori. ¿Y tú, Marco? Yo normalmente mi relación con todos ha sido igual parecida a lo de Jaime, en el Facebook, comentarios, saludos, Tony, Yuracook, después Mario también, con Jaime que tuvimos esa gran amistad. Hace una semana tuve la oportunidad de una entrevista con Raúl Díaz Arce. Con Carlos también llamamos a comentarios así y después de la última vez que nos juntamos, que creo que el grupo era muy lindo. Claro que cada uno tiene su mundo, ¿no? Cada uno hizo, porque lastimosamente no todos terminamos jugando ya en DC. Yo fui uno de los últimos, Jaime fue el último que llegó hasta el 2004, pero después ya cuando yo me salí quedaba muy poco de lo que empezamos, ¿no? Ya no estaban todos, ya habían cambiado de equipo, habían vuelto a otros clubes, porque así te da lo profesional que es el fútbol, ¿no? Te contratan, entonces, y ya los últimos, casi último fuimos con Jaime, que yo, bueno, salí yo el 2003, Jaime salió el 2009, se quedó muchos años todavía, pero ya ese grupo del comienzo quedaba muy, muy poco, ¿no? Pero sí siempre hubo mucho respeto, hay mucho cariño entre todos, hay un respeto muy, muy grande. El futbolista americano siempre se llevó muy bien con nosotros, se adaptaron hasta nuestras bromas, se adaptaron a la forma, hasta unos dichos o modismos que tenemos acá nosotros los latinos, bolivianos, nos llevábamos muy bien, honestamente, nos llevábamos muy bien. Y ahora, claro que una temporada bien larga, así que cuando estaba fuera de la temporada, ¿cómo pasaron el tiempo? ¿Se fueron para Bolivia? ¿Se fueron de viaje? ¿Qué hicieron durante ese tiempo cuando no estaba en la temporada? Normalmente esa época estábamos siempre compartido, si no era con la selección, teníamos eliminatoria o había Copa América, entonces siempre nos las pasamos entrenando, ¿no? Creo que al principio hubieron sus momentos donde tuvimos un poco más de descanso, pero igual después los siguientes años fue bastante cansador, porque que tuvimos varios partidos, teníamos, no sé si recuerdo, 1 o 2 partidos por mes con la selección, o sea que se tenía que viajar bastante, aparte de los partidos de la MLS. Yo normalmente descansé el primer al segundo año, vacación completa, porque los niños igual están en el colegio, entonces teníamos que esperar sí o sí que ellos llegara Navidad para nosotros específicamente viajar a Bolivia, por ejemplo, ¿no? Pero después me tocó ir a jugar a Ecuador, me tocó 2 temporadas, una a Barcelona, otra a Melec, también otra a Bolivia, donde jugué para Oriente y para Bolívar, cuando terminaba la temporada. Así más o menos se me pasó. Duro era porque terminaba la temporada en DC, llegaba por ejemplo a Ecuador, terminaba casi en enero y era justo cuando empezaba la pretemporada de la MLS, entonces me pasaba casi todo el año completo ocupadísimo, no había mucha libertad. Wow. So to give a little translation real quick, Jaime was saying that, so I asked what they would do in the off season when they weren't, or when they were out of season, very long season for MLS. So Jaime was saying that he was still training. There's still a lot of work to do. So he was still training in the off season. Of course, you've got all the international duties. And then Marco was saying that he would go and play in Ecuador during the season. So he was playing year round, and then he would jump back to DC and jump into preseason, jump into the season. And that's how their off seasons would go. So these two did not take a break. Ahora le tengo que preguntar. Voy a coger una pregunta aquí de Facebook. ¿Qué opinan? So voy a coger una pregunta de Facebook. Jimmy quiere saber, para los dos leyendas, ¿qué opinan del DC United en estos últimos años? Lo que pasa es que son preguntas un poco difícil de contestar, porque uno tiene que estar adentro para... Es muy fácil criticar, pero bueno, ya son bastantes años que desgraciadamente el DC no ha ganado nada, pero por lo visto están contentos con el mismo trabajo que se está realizando. O sea que, como te digo, la gente que está adentro del DC, creo que es la gente que tiene que responder esa pregunta, porque son ellos los que están adentro y están trabajando. Así que nosotros siempre vamos a tener un sentimiento especial por el DC. Vamos a apoyar al 100%, porque hemos pasado la mejor etapa de nuestra carrera en el DC, entonces el DC siempre va a estar en nuestros corazones y lo vamos a apoyar en todo momento. Parecido a lo de Jaime, ¿no? Complicado, porque tenemos un colega y un amigo que está en la dirección técnica, ¿no? Está claro que los resultados no es lo que quiere el hincha. Voy a más o menos explicarle al hincha, ¿no? Que el hincha es el que quiere títulos, que quiere torneos, y nosotros, no me acuerdo cuánto logramos en esos 4 años, y Jaime todavía uno más cuando jugaba hasta en la temporada 2004. Entonces creo que el hincha sí extraña un título, levantar la copa, la vuelta olímpica. Es muy lindo. No sé cómo se maneja la MLS ahora, no sé cómo, no lo voy a negar, no sé si es por resultados, si es solamente proyecto. Desde afuera es muy difícil entender de que DC no haya estado en ninguna final por muchísimo, en 2004, estamos hablando 16 años, ¿estoy bien? Creo que sí, ¿no? Entonces, y creo que ha perdido DC el interés del fútbol en el exterior. ¿no? Porque nosotros ahí mismo, cuando ves los comentarios de Sudamérica o estás en otro país y hablan de DC United, aquí fue donde DC United, que al comienzo, o sea, todos hablan de al comienzo, ahora no habla nadie. Lo siento para mi amigo Ben, lo voy a decir la verdad porque es mi amigo y tengo que ser honesto con él. No, pero DC United ya no es lo que fue como el equipo a vencer, ¿no? No sale ni en las noticias tampoco. Ayudó un poquito que vino Rooney, honestamente, el año pasado. Aquí llegaban imágenes de un gol que hizo con el jugador argentino, que es un gran crack de cabeza que lo hizo. Pero te sacan más de Los Ángeles, te sacan más de Atlanta, te sacan más de cualquier equipo, menos el de nosotros. Cuando nosotros marcamos una tendencia para el público internacional, ¿no? A mí las entrevistas que me hacen de Sudamérica siempre me recuerdan la época de ustedes con Jaime Moreno cuando ganaban títulos en la MLS, ¿no? Ahora yo no escucho del DC, no escucho nada, no sé nada del DC si yo busco noticias desde acá. A veces que dan los partidos, pero es muy difícil. Yo creo que la gente de Washington y Virginia necesita triunfo. Y nosotros hemos estado ahí apoyando a Ben, a los muchachos, hemos ido a los entrenamientos, pero sí necesitamos triunfo, necesitamos títulos, necesita el hincha salir como salía en la época nuestra, ¿no? Todo el tiempo festejando con sus asados en el parqueo y tenía que venir la policía allá a botarlo porque ellos no se querían ir, querían seguir festejando. Entonces, todo eso yo sé que extraña al público, ¿no? El público necesita, uno practica un deporte, es profesional porque te gusta la gloria, porque te gustan los triunfos, ¿no? Es diferente cuando trabajas, me parece, para una empresa del Estado, donde tenés tu sueldo y es un compromiso, haces tu trabajo, pero no, aquí necesitas ganar. Al menos que solamente sea un negocio nada más el equipo de Washington, ¿no? Y ya, bueno, no, si nosotros cumplimos, nos mantenemos ahí, no le damos victoria a los hinchas y listo, ¿no? Entonces, creo que como dijo Jaime, ¿no? Los encargados de saber, que sepa el público, de que si a los dirigentes les interesa volver a salir campeón o no, o para ellos está bien ahí mantenerlo, ser un equipo para rellenar los cupos de la MLS, o si vas a ser un equipo protagonista de la MLS. Creo que ha cambiado mucho en lo que era el DC, donde llegó, a lo que está el DC ahora, ¿no? Un término medio que no tiene triunfo, no tiene títulos y debe ser complicado para el hincha, sobre todo. Para el hincha debe ser muy difícil. Sí. Y para los dos, otra pregunta que tenemos para ustedes es ¿cuál fue su gol favorito jugando con DC United? So voy a empezar con Jaime. Siempre lo más importante, sobre todo, son los de campeonato. Y tuve la suerte de hacer 2 goles en 2 finales, entonces. El del 99 fue el más feo, pero fue uno de los más importantes. ¿Y Marco? A ver, yo no era un goleador. Lo que pasa, tengo muchos goles, pero yo pedí que los goles feos, que no los pongan, que los borren de todo. Entonces tengo solo los goles bonitos. Entonces a mí le dije yo, me hacen los goles bonitos y me lo ponen a internet, porque los goles feos no, los eliminé, los borré. Goles importantes puede ser, salí de uno de media cancha que hice, que fueron, quizás no tiene mucho significado porque era lo último de un partido oficial nada más, pero después más feliz me hacía quizás una buena asistencia, saber de que Jaime, que Raúl, que Lassiter, que Steve Rammel, siempre tuvieron una persona ahí que los apoyaba, que estaba al lado para ver la mejor opción para ellos. Eso me hace feliz, ¿no? Son goleadores que pasaron por el equipo y que me hace feliz haber sido parte también de su historia de ellos, ¿no? Un complemento más o menos, podemos decir. Entonces, más importante para mí, yo me sentía con una asistencia, ¿no? Me hacía muy, muy feliz, además. Y ahora, Marco, yo vi un video donde en una entrevista tú dijiste, tengo algo que me ayuda a mí de Dios, creo yo, veo cosas diferentes, yo veo como si estuviera viendo de arriba la cancha. Ahora tengo un video para We're going to play an Adidas commercial right now. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea contigo, Marco, y también con tu calzado. Amén. Muchas gracias, Padre, por su bendición. Buena suerte. Yo creo que eso salió de eso, después que entraste y te dio la bendición a los Pits, estabas matando a todos ya en la cancha. Hay otro que es donde acompaño también, que sale John Harkes en Londres, se hizo esa de que sale Beckenbauer, sale Beckham, que por supuesto se graba separado, pero cuando lo ves el spot, parece que estás todo junto en una cancha, algo de la tecnología, ¿no? Sí, yo honestamente no hablo de que yo tenía, charlaba con Dios y le decía, rapidito, ¿dónde la paso? No, yo siento de que en su momento, momentos que son de segundo, de que yo descifro todo viendo la posición de los jugadores, como si yo estuviera de arriba, ¿no? Yo siento de que yo sé por dónde tengo que hacer el pase, yo siento que tiene que pasar entre medio, hacer de dos jugadores, o si la tengo que pasar por arriba, o cómo tengo que pegarle con mi pie. Eso es lo que siento en cuestión de menos de un segundo, que son jugadas rápidas, ¿no? Que me pasa, porque siempre trato de estar un poco preparado. Bueno, yo me siento como si estuviera jugando ahorita, y quiero jugar, la verdad, ¿para qué voy a mentir? Entonces, eso es lo que pasó, ¿no? Yo sí, la verdad que cuando tengo una imagen, cuando voy con la pelota y tengo de frente todos los jugadores rivales, mis compañeros, el arco al frente, siento de que estoy mirando de arriba. O sea, siento que lo veo a esa posición y sé dónde tengo que hacer un pase o la pelota. Eso me pasó siempre, la verdad, ¿no? No sé si me creo un fenómeno por eso o tengo mucho diálogo con Dios. No sé si a todos les pasa, no sé, pero eso me pasaba a mí. Sí, so to translate super quick, what Marco felt on the field was he felt that he was looking at the play from above and it kind of told him where to go, where to pass. So he felt like he had a different type of viewpoint than most players have, and that's how he was really able to, you know, get in between players and make those incredible plays that we always saw from him. Y ahora Jaime. We haven't forgotten about you. Todo el mundo le encanta el Jaime Rubio. Y tengo un video, I have a video of blonde Jaime Moreno. Se cortó la señal. Oh. ¿Qué pensamos de esto? ¿Por qué rubio? ¿Por qué te pusiste rubio? ¿Quería un cambio? Bueno, si te pones a pensar, después Beckham comenzó a imitarme, comenzaron a todos los jugadores a imitarme. No, fue algo, conocí un señor en Washington, donde hubo la oportunidad de hacer esta locura y aparte de usar el producto. Entonces vi la oportunidad de hacer algo, de hacer algún negocio. Entonces de ahí fue como salió la idea y creo que resultó porque sé que se ve muy feo, pero bueno, lo bonito fue que una práctica que tuvimos una vez bueno, llegaron ahí una clase, un curso donde todos los niños estaban rubios y todos se habían teñido el pelo por seguirme, ¿no? Entonces fue algo muy bonito, su gesto muy bonito de ellos. Me preguntaban qué número de color usaba, o sea, no tenía ni idea, ¿no? Pero fue algo interesante y por ahí a mucha gente no le gustó, pero yo la pasé muy bien. So if you missed it, before came the Beckham hair, came the Jaime Moreno hair. Jaime started it all. Lo empezaste todo con el rubio. Me encanta. Vamos a ver un Jaime Moreno rubio ahora en cuarentena. ¿Tú crees que te va a pintar rubio ever again? No, no, ahora tengo naturales ya las canas, o sea que ya no necesito pintarme rubio. Y Marco, no nos olvidamos de usted y tu pelo. I have a video of you también with your hair que vamos, we're gonna play right now. Mira ese pelo largo, mira ese estilo con ese gorro de Mickey Mouse y la camisa abierta. ¿Qué pensamos de este pelo? Jaime, ¿te gustaba el pelo de Marco? Era único, pues no, era único. Creo que todo el mundo lo conocía por... A él y a Valderrama eran los más conocidos por esa cabellera. Nosotros somos orgullosos, te digo, nosotros tuvimos la oportunidad en un partido de las estrellas, estar en Disney y ser parte del parade que le llaman ellos, y nosotros éramos los homenajeados, estuvimos con todos los personajes que tiene Disney World. Entonces, imagínate estar nosotros entrando y que nos sigan todos los personajes en las calles. Fue extraordinario, la verdad. Hemos pasado cosas, creo que al comienzo con Jaime sobre el pelo, marcar una tendencia, porque después, como dice Jaime, los niños llegaban con su pelo teñido, el rubio, y nosotros acá en Bolivia igual, el pelo largo lo usó muchísima gente. Lo usé tan largo que ya me quedé medio pelón ahora, y con canas, así que... Pero bueno, nosotros nos queda todo lo que veo de recuerdo allá, es motivación, es un poquito más de aire, es el aire que nosotros respiramos, de eso nos alimentamos, de eso nos gusta, ¿no? Nosotros sufrimos mucho, por ejemplo, no ser parte activa de un equipo que, pucha, voy a ser honesto, que le dimos el amor, vamos a decir, ¿no? Dimos amor al DC United y nos sentimos muy lejos a la vez. Pasa en el fútbol. Me tocó vivir algo hermoso en Colo-Colo, en Barcelona, en la selección boliviana, y nos alimentamos de eso. Al comienzo decía Jaime, por ejemplo, que tenemos un grupo de ex Tawichis. La Tawichis es una academia de fútbol muy reconocida en Bolivia y en Estados Unidos. Empezamos a jugar ahí en esa academia, entonces tenemos los amigos desde los 8, 9 años. Y es lo que, por ejemplo, volví a reunirlos yo después de casi 25 años que yo pasé afuera del país. Vuelvo y los reúno de nuevo, y para mí eso es lo que me alimenta a diario, porque voy y entreno, juego con ellos, juego los fines de semana, y es lo que me hace vivir ahora, la verdad. Es mi oxígeno, vamos a llamarlo así, mi amistad que tengo con los Tawichis, con mis amigos de la mutual de exfutbolistas, se llama. Tenemos un club de exfutbolistas donde jugamos fútbol los fines de semana. Entonces, todo eso me alimenta mucho a mí para poder seguir viviendo. Yo extraño mucho el fútbol. Yo dejé de jugar fútbol. Los primeros 2 años fue complicado, fue difícil, no quería saber nada, pero después ahora yo quiero jugar fútbol de nuevo. Yo lo único milagro que le pediría a Dios es que me dé la oportunidad de volver a una cancha. Nada más, no necesito nada más. Y tengo que preguntar que entre Díaz Arce y Lassiter, did you guys like playing with them both? Y... pregunta importante, who made it easier to score goals with? Jaime, empiezo contigo. Eran jugadores totalmente diferentes. Roy era muy rápido, goleador también. Raúl cabeceaba muy bien. Técnicamente no era tan dotado, pero goleador nato, no estaba en el lugar exacto. Son jugadores totalmente diferentes. Es muy difícil compararlo. Creo que los dos hicieron su trabajo. Salieron campeones en el DC también, así que muy merecido. Creo que todo el trabajo que hicieron fue espectacular, y hicimos muy buena amistad también, ¿no? Sí, Marco. La comparación es cómo me sentía yo con ellos o cómo su nivel de ellos. ¿Cómo te sentiste con ellos? Who made it easier to score with? ¿Con quién lo hizo más fácil para meter unos goles? Con DC United. Bueno, aquí por supuesto vamos a sacar a Jaime, ¿no? Empezamos las dos primeras temporadas con Raúl, era Jaime y Raúl, y Raúl hizo muchísimos goles. Llegó Roy y también hizo muchísimos goles con nosotros. Nosotros creo que el valor especial que teníamos Jaime y yo era que nos entendía muy bien con todo. A todos le queríamos ayudar. Yo me acuerdo de Ben Olsen, Benito, cuando llegó tenía 17, 18 años. Y él siempre cuenta que el apoyo nuestro fue importantísimo. Yo trataba de adaptarlos a cada uno. Me considero un jugador ganador. Entonces yo no me gusta que el futbolista tenga esos momentos donde no se siente titular y ya tiene su energía para cosas diferentes, que no quiere entrenar igual. Entonces no, aquí lo lindo que nos acostumbró en gran manera, me encantó su estilo de Bruce Arena, era que él tenía un equipo, él lo definía el equipo y durante la semana se tenían que matar para llegar a jugar el domingo. Entonces, él siempre fue muy directo. Yo me acuerdo ayer de mucha sorpresa para mí llegar un lunes y ver la alineación del equipo en el pizarrón. Este es el equipo que va a jugar. O sea, estás hablando de una semana antes del partido. Eso lo tengo bien en cuenta. Y yo nunca vi un reclamo de algún jugador, pues si no, Jaime va a ser titular, Marco va a ser titular. No, se mataban dentro de la cancha. Muy honestamente, muy leal para entrenar, muy leal para trabajar, incansable. Entonces creo que fue la energía, la calidad de los jugadores, un gran técnico que nos dio para que el jugador que llegue, es más, en su momento, si te acordás, Jaime, estaba Steve Rammel, que no llegó a brillar, pero hizo un montón de goles, Steve. Hizo un montón de goles. Entonces son jugadores que por el sistema y nosotros que, yo no me acuerdo nunca haber evitado dársela a Raúl, para dársela a Jaime o al revés. No, aquí era muy honesto el trabajo que tenía, ¿no? Era muy ganador, no había ese pensamiento malo, mediocre que existe muchas veces donde preferí no dársela al uno, al otro. O sea, era muy ganador este equipo, era muy grande, el grupo era ganador y teníamos, por supuesto, buen cuerpo técnico que nos ayudaba mucho a crecer cada día, ¿no? Sí. Y Marco, no sé si sabes, pero en febrero, Jaime no solamente es exfutbolista, pero también es modelo. Tengo un video, I have a video that we're going to play in Fashion Week. Ahora, we're going to play it now. Ahora sí que te cobro. Marco, Jaime te dijo que iba a ser modelo para la camiseta nueva de DC United. No lo vi. Creo que subiste una foto, sí, Jaime, ¿no? Sí. ¿O no fue eso? Sí, eso fue. Está modelando bien, sí, chaval, está modelando bien. ¿Le pensamos? ¿Puede ser modelo ahora? La caminata un poquito más acelerada era. No, es que me hablaban en el oído, apurate, me decían, entonces tenía que apurarme. Claro, pero está fashion ahí. No, y aparte de que no es mi fútbol, pues, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Pensé que iba a haber más gente de fútbol, sino que puros modelos, entonces no. Cada uno tiene que hacer lo que sabe. ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde lo hiciste? En Nueva York. Ah, ya fue para la MLS, ¿no? Sí, fue esa. Buenísimo. Salió bueno, saliste bien ahí. La vi muy corta la pasarela, pero bueno, saliste bien. Estaban practicando porque como 2 o 3 horas para que él podía caminar por 3 horas, éramos 40, creo, 3 horas practicamos para 15 segundos. La quería matar a la profesora. ¿Y por qué practicaban tanto? ¿Tenía una coreografía o qué? Claro, pues hicimos una coreografía, así es más largo el video. Ah, ya, ok. Voy a pedir ese video, por favor, Claudia, ¿ya? Ay, te la mando, claro, te la mando. Es uno de mis videos favoritos. Excelente. Voy. Voy a terminar todo esto con preguntarle algo que tengo en Facebook, una pregunta de Alex que está preguntando a qué se dedican ahora. Empiezo con Marco. Dale, Marco. Yo, bueno, terminó mi etapa en el DC en el 2003-2004 y estuve trabajando en los Summer Camp. En el equipo, después una especie de temporada trabajé con Thomas Ron en la sub-20 de la selección de Estados Unidos, lo acompañé a algunos viajes a él, después me vino un contrato de Ecuador el 2009 para un equipo dirigir en Quito, que lastimosamente no era lo que yo pensaba, fue un mal proyecto, me sentí estafado, mejor dicho. Vengo a Oriente Petrolero por un corto tiempo y de ahí me dedico a las divisiones menores en la Federación Boliviana hasta 2014, 2015 creo que fue mi último viaje y de ahí solo descanso, ¿no? Solo descanso tratando de estar bien, de mantenerme ocupado acá, pero no, relajado por ahora. Sí. ¿Y Jaime? Yo jugando golf. No. Hace un año bueno, la academia que estaba de McLean, hace un año, va a ser un año que me retiré de ahí. De ahí me seguía dedicado a lo que es los bienes raíces. Y ahora me metí a otro negocio que no es nada del fútbol, ¿no? Pero siempre con la intención de volver al fútbol y tratar de aportar todo lo que se aprendió durante la carrera de uno. Como dijo Marco temprano, para nosotros es frustrante y triste no poder estar más involucrado con lo que es el fútbol en la MLS. Y bueno, pero la vida es así, el fútbol es así, así que, pero la vida continúa. Y antes de decir adiós, le tengo que preguntar, ¿cuándo le vamos a ver los dos en Audi Field? Cuando se acabe la pandemia. Miren para un juego. Marco, ¿vas a viajar arriba? Si me invitan, voy con mucho gusto. Saben que nosotros somos parte de esa historia, somos... la sangre nuestra está sí o sí con el DC United, somos lo que te dije al comienzo, ¿no? Somos pioneros de no solo la MLS, sino de tantos hinchas, si te das cuenta, los años que han pasado desde el primer título, año 96, toda esa gente, todos los niños que viajaron hasta Boston. Ah, hablando del 96, mira este logo. ¿Se ve? Sí, eso es camiseta. El logo del 96. El logo, sí. Este es el primer. Ha cambiado bastante. Logo del DC United. Después fue este, no sé cuál es ahora. ¿Sigue el mismo o no? Es otro. Ahora es este. Es ese. Ah, sí, lo vi, es verdad, ya no me acordaba. Entonces, son recuerdos. Nosotros nos sentimos parte de haber fundado la base de DC United. Entonces, es un sentimiento muy especial. Si nos invitan para poder ir a participar, creo que han quedado de invitarnos. Ojalá que sea muy pronto, que pase este gran problema que tenemos alrededor del mundo. Y poder, sería hermoso ir al estadio, sería lindo ir a conocerlo. Y sería lindo que el DC nos haga jugar a las leyendas, ojalá que se pueda, esperemos que sí, la verdad que ha sido nuestro proceso DC United, ha sido espectacular, hermoso. Sí, cuando se acabe todo, una invitación a los dos para estar aquí en Audi Field con nosotros, un abrazo bien grande a los dos, muchas gracias por estar conmigo hoy y por contestar una pregunta de los fans, muchas gracias. Gracias a vos, me despido yo primero. Quiero mandar un saludo, querido Claudia, a mis amigos, compañeros. Tengo compañeros como Chino Alegría, que está en España, que siempre nos está siguiendo. Chinito Alegría fue parte del DC United. Y a todos mis compañeros, colegas, que disfruté desde el primer día, Kevin Payne, Bruce Arena, que formamos una familia espectacular, ganamos todo, fuimos mejor de América, así que Claudia, ya sabes, tenés que explotar eso, fuimos el mejor equipo de América. Así que saludos a todos, a toda la gente, desde el primer hincha que tuvo la Barra Brava, hasta los hinchas de ahora, los screaming, toda esa gente hermosa que llora por el DC United. Nosotros también hemos llorado mucho por el DC United, así que lo amamos. Yo siento que soy uno de los que más amo ese equipo, y estoy, creo que en relación, el mismo nivel con Jaime, el amor que le tenemos a esta institución, lo tenemos tatuado en el corazón, es parte nuestro, así que cariñoso saludo. Gracias, Claudia, por esta oportunidad de saludar a todos los hinchas. Bueno, agradecerte primero por la oportunidad que nos diste de poder compartir unos minutos con los fans y nada, saludo para todos, para toda la gente que fue parte del DC en nuestra época, a todos los fans que nos han seguido desde el principio y a los que siguen, y nada, desearles todo lo mejor, mucha salud, que se cuiden y bueno, ojalá que pronto estemos en el estadio viendo al DC United y compartiendo con todos los fans.